Buenas tardes, estimados y estimadas colegiados y colegiadas y personas en general que nos están viendo en esta transmisión. Mi nombre es Julio Méndez, soy el encargado del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. Este día tenemos esta transmisión que es el espacio Día Expertos, el cual es un espacio en el que invitamos a expertos y expertas para que aborden temas sobre el fomento y desarrollo empresarial. Esto lo hacemos a través de un eje temático que durante este mes es Power Skills para el mundo empresarial. Consideramos importante que todas las personas, especialmente los diferentes profesionales que forman parte de nuestro colegio, nos encontremos estos procesos de actualización profesional para el desenvolvimiento de nuestras labores diarias, especialmente inclusive también para tener formación adecuada, enfocada, por supuesto, en el desarrollo empresarial. Para esta sesión nos está acompañando Adriana Méndez. Adriana cuenta con una licenciatura en Recursos Humanos y cuenta con más de 15 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con todos estos temas de habilidades, talento humano, habilidades blandas, entre muchos otros. Además, cuenta con una maestría en proyectos. Adriana es socia fundadora de GH Integral, la cual es una firma de consultoría en talento humano. Antes de darle el pase a Adriana, a la cual le agradezco de antemano por haber aceptado nuestra invitación, les invito a ustedes a hacer las consultas, comentarios, alguna pregunta que deseen que yo le realice a la experta para hacérsela saber en ese momento. Y que podamos, por supuesto, abordarlas durante el lapso de esta presentación. Adriana, muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación en este espacio. Y adelante con este inicio dentro de este mundo en el que requerimos no solo herramientas, sino aprender cuáles son esas habilidades que están demandando las organizaciones y las empresas de hoy en día. Entonces, adelante, Adriana, y muchas gracias también. No, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook de Ciencias Económicas. Gracias por la invitación, y bueno, yo de verdad muy feliz de hablar de uno de los temas que me apasionan, como son las power skills o las competencias o las habilidades blandas. Y es un tema súper importante para el mundo empresarial en el que hoy en día estamos, que se ha vuelto cada día más retador. Y nada, espero que tengamos unos minutos de poder compartir un poquito del conocimiento y también invitar a las personas que nos están viendo a que no duden en poner sus preguntas, ¿verdad? En el chat, que las estaríamos atendiendo. Perfecto, adelante, por favor. Ok, bueno. Primero que nada, hay que entender en la era en la que estamos actualmente, ¿verdad? Y se habla en el mundo de los recursos humanos que estamos en la era 4.0. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Es la era de la digitalización. Como ustedes saben, ha venido toda una ola, ¿verdad? De digitalizar las cosas, de automatizarlas. Y bueno, hace unos años atrás, la pandemia lo vino a acelerar aún más, ¿verdad? Entonces, es esa transformación que nos viene a definir la integración de las nuevas tecnologías en el área de todas las empresas. Y no podemos dejar de lado el talento humano y las personas que al final son las que nos ayudan a estar en las organizaciones cumpliendo los objetivos. Y precisamente, ¿cuál es el objetivo principal de la era 4.0? Optimizar los procesos, mejorando la competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a los clientes, ¿verdad? Y eso, ustedes me podrán decir, bueno, y eso a nivel de recurso humano, ¿cómo se hace? Hablamos de cuatro pilares, básicamente, ¿verdad? No podemos dejar al lado la tecnología, la experiencia del cliente. Hoy por hoy las empresas tienen que estar en vanguardia de cuál es esa experiencia que el cliente tiene con su servicio o con su producto, la cultura empresarial y los objetivos del negocio. Todos estos cuatro pilares tienen que estar bien fundamentados, tienen que estar presentes en todo momento dentro de las organizaciones para poder cumplir con esta era 4.0 y así poder establecer dentro de las personas
¿Cuáles son esas competencias importantes? Antes de caer en este tema, un poquito de números, ¿verdad? De información numérica que nos habla de cómo están las organizaciones en temas de tecnología o en las capacidades digitales que tienen en sus negocios. Entonces, podemos ver en este gráfico, empresas de supply chain, por ejemplo, son los que están por encima de esta era, ¿verdad? Debido a su proceso. Y por ahí vemos que talento y recursos humanos está de segundo, de abajo hacia arriba en la escala. Entonces, es algo importante en que las empresas tienen que prestar atención y decir qué estamos haciendo como organización y cómo podemos incluir a el área de recursos humanos en toda esta digitalización. Y bueno, y vamos a hablar de lo que nos compete hoy específicamente en este espacio, que son las Power Skills. Hay muchas, ¿verdad?, que conocemos. El diccionario es muy amplio en la parte de competencias laborales. Sin embargo, enfocándonos en la era de la digitalización, estamos hablando de estas principales. Y se las pongo aquí, así, en esta figura, ¿verdad?, porque no hay una más importante que otra, sino que todas tienen que estar presentes en las personas, o al menos con posibilidades de desarrollarse. Y hablamos de la orientación al cliente, hablamos del trabajo colaborativo, hablamos del autoaprendizaje, de la comunicación asertiva, de tener una apertura mental, la capacidad del análisis integrativo y de esa inteligencia emocional laboral. Cada una de ellas tiene un significado y hay forma de poderlas ver en nuestro personal. Y vamos a empezar con orientación al cliente. Como les decía hace unos minutos, no hay prioridad o no hay orden específico de cuál debe estar primero, cuál debe estar después. Esto es simplemente que tienen que estar presentes y son las que marcan esa diferencia para la era 4.0. La orientación al cliente es esa experiencia al cliente, ¿verdad? Es qué le podemos ofrecer a los clientes de acuerdo a nuestro giro de negocio. Y para eso, el personal que trabaja con nosotros tiene que tener esta habilidad desarrollada y es conocer y satisfacer las necesidades del cliente. Es poder ofrecer desde mi puesto de trabajo, desde mi área en la que yo trabajo, esa experiencia al cliente, ¿verdad? Si yo, como persona, no tengo claro qué es esa orientación al cliente, o no tengo esa empatía con el cliente, o no entiendo en mi organización cuál es la experiencia como cultura organizacional que queremos darle al cliente, difícilmente esta competencia va a estar presente. Mariana, y es muy interesante porque muchas veces lo damos por un hecho, ¿verdad? Uh-huh. Damos por un hecho de que realmente simplemente es tener servicio al cliente, pero acá creo que, y no sé si coincides conmigo, que la palabra clave es esa experiencia, ¿verdad? Y me imagino que por ahí viene también cuando son organizaciones centradas en el cliente, es decir, que todo parte desde el cliente y no al revés, sino yo como cultura, como organización, voy a ver, digamos, desde una manera distanciada, de una manera tal vez no tan centrada en el cliente, sino tal vez como sin haber hecho ese análisis, ¿verdad? De qué es lo que quiere, qué necesita y cómo hacerle llegar cómo suplirle esas necesidades, ¿verdad? Exactamente, Julio, así como lo estás diciendo. Y para ejemplificar esto, visualicémonos todos en un muy buen restaurante, ¿verdad? Tienen al mejor chef de la zona, el lugar es precioso, pero la persona que nos está atendiendo nos atiende mal. No nos trae el agua a tiempo, se equivoca con el plato. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo fue esa experiencia? No es grata, ¿verdad? Y pudimos estar en el mejor restaurante sentados con la comida más deliciosa, pero la experiencia no nos hizo sentir bien. Y eso es lo que tenemos que hacer en todas nuestras organizaciones. No importa el giro del negocio, ¿verdad? Porque hay empresas, ¿verdad? Y pensemos en las empresas que venden servicios como call center, por ejemplo. Desde el momento en que la persona atiende la llamada, ahí hay una experiencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros sonreímos, nuestra voz se escucha diferente. Y es ahí lo que hay que tener claro como organización a dónde vamos a enfocar esa experiencia para poder así transmitirle esta información a nuestros colaboradores
y que esta competencia poderla desarrollar al nivel que la empresa requiere. Perfecto. ¿Ok? Vamos con otras dos súper importantes también que van de la mano, ¿verdad? El trabajo en equipo. Hoy por hoy, las personas dicen, mejor lo hago yo para no depender de nadie, ¿verdad? Se escucha mucho esas frases en las poblaciones y más ahora con la virtualidad, donde no tenemos ese roce continuo diario, ¿verdad? Que si depende de la jornada y depende de la reunión, nos vemos o no nos vemos. Entonces, esa disposición de entender que si yo colaboro desde mi puesto de trabajo haciendo las cosas de forma eficiente, tiene una implicación con mi compañero de equipo o con mi compañero de la otra área del departamento. Entonces, es entender en conjunto cuáles son las metas que vamos a seguir. Si bien es cierto, cada departamento en una organización tiene sus propias metas que se ajustan o se alinean, perdón, a la meta principal de la empresa. Pero no podemos olvidarnos que todos somos un equipo. Que la empresa, por ejemplo, GH Integral, nuestra firma consultora, todos tenemos un objetivo principal, un objetivo en el que cada uno de los colaboradores que trabajamos acá vemos cómo desde mi puesto yo influyo en ese trabajo en equipo para tener ese resultado esperado. Y esto es toda una estrategia a través de la virtualidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les decía hace un ratito, no estamos en esas reuniones viéndonos, compartiendo. Entonces, es explicarlo desde la definición, como lo dice en la pantalla. Cooperar e integrarse. Y que esas metas estén sumamente claras, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí en mi puesto de trabajo? ¿Cuál es la meta que yo tengo que alcanzar? ¿Cuál es la meta de mi organización? Para poder ir caminando hacia eso. Y esto va muy de la mano con la comunicación asertiva, ¿verdad? Que es esa capacidad de expresar las ideas de forma clara y convincente. Y no solamente es hablar o comunicar por decir un mensaje, sino de la manera correcta. Y acá, con la digitalización, escuchamos mucho, ¿verdad? Ahora los robots automatizados en los mensajes o en las llamadas de las centrales telefónicas, o incluso si llamamos a un banco, ¿verdad? O sea, ya nos contesta un robot. Entonces, se limita un poco el tema de la comunicación humana. Entonces, tenemos que ser cada vez más eficientes en transmitir el mensaje de forma clara. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en una llamada de un banco con el robot y el mensaje no es claro, el robot no lo entiende. Y le dice, no entiendo lo que me dice, o lo devuelve al menú, ¿verdad? No sé si los que nos están viendo ahorita les ha pasado esa experiencia. Y eso nos pasa con el día a día. Cuando estamos delante de un cliente, si no transmitimos el mensaje claro a través de una comunicación eficiente, una comunicación asertiva, no nos entienden, ¿verdad? Entonces, estas dos se ligan mucho porque si la comunicación no tiene el nivel adecuado, es difícil el trabajo en equipo. Sí. Y Adriana, qué importante además, en el que, como bien lo apuntabas al inicio, que con la pandemia hubo un proceso también de aceleración y cierto tipo de transformaciones a lo interno y externo de las diferentes organizaciones. Y entonces, esto va mucho ligado también a que, y supongo que como hay tantos equipos interdepartamentales y son interdisciplinarios, ¿verdad? Uh-huh. Se hace más evidente y más importante el poder interactuar para el planteamiento de soluciones, o como hablabas ahora, el cumplimiento de los objetivos, que el cumplimiento de los objetivos que yo realice en mi área va ligado también a que, como esa cascada o esa cadena, a que las otras áreas vayan cumpliendo también los objetivos que tienen y a su vez, por supuesto, los objetivos de toda la organización. Entonces, es ahí también donde uno dice, bueno, qué importante, porque igual podemos asumir que sí, trabajo en equipo, pero esto va más allá de un tema de lo que mencionabas ahora también, de lo que tiene que ver con cooperación, colaboración y tener ese tipo de apertura para poder comunicarnos mejor, ¿verdad?
Exactamente, y también es en todos los niveles, ¿verdad? Como acabas de decir, esas metas comunes vienen en cascada. Y si la principal meta de la organización como tal no se entiende de forma correcta, porque la comunicación no fue la correcta, de ahí ya estamos desviando el mensaje y ya no estamos trabajando bajo la misma línea, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente son competencias que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Le damos más importancia a otras y estas son básicas porque son parte de las relaciones humanas. Y ustedes me estarán preguntando, tal vez, no he visto preguntas, pero ¿cómo se mide la comunicación asertiva? ¿Cómo crees que se mide esa comunicación, Julio? ¿Qué se te ocurre? Bueno, muy buena pregunta. No tengo idea, sinceramente, digamos, ¿cómo se medirá ese, o sea, a través de qué indicadores o de qué manera se mide, pero es algo que hay que darle seguimiento, ¿no? Es algo que es un pilar fundamental dentro de los procesos en los equipos de trabajo. ¿Y el trabajo en equipo, sabes cómo se mide? Yo lo digo mucho al logro de los resultados, ¿verdad? Es decir, digamos que en tanto el equipo esté sincronizado, va hacia la misma línea, comparten una visión estratégica sobre lo que hay que hacer y se dan los resultados, ahí uno, digamos, bueno, se está dando ese trabajo colaborativo y cooperativo entre todo el equipo. Sí, es una manera, pero visualicémonos esta imagen, ¿verdad? Hay una mesa larga de esas ejecutivas con un montón de vajilla fina y hay dos personas al uno de los extremos y les dicen, hay que llegar al otro lado de la mesa. Y se agarran de la mano y pasan y llegan al objetivo, cruzaron la mesa. Pero ¿qué hubo en el camino? Quebraron los platos, se quebró la vajilla, se saltó sobre la mesa, porque esa comunicación de cómo llegar al otro lado no se da, ni simplemente se da la meta, pero si vemos desde afuera, las personas cruzaron. ¿Pero qué dejaron en el camino? Entonces, cuando hay verdaderamente un trabajo en equipo, todos llegan de forma satisfactoria, si la comunicación se da de forma correcta, o las instrucciones sean de forma correcta, hay una sintonía en todo, ¿verdad? Vamos de la mano, cruzamos al otro lado, pero la vajilla quedó intacta. Entonces, de eso se tratan los equipos de trabajo y eso se tratan las organizaciones. Porque muchas veces luchamos por llegar a la meta, pero nos olvidamos quiénes están al lado. Y Ariana, una pregunta. Esto está ligado, supongo, con bueno, temas, por supuesto, de cultura, ¿verdad? Temas, por supuesto, de clima. Y tiene que ver un poco también sobre esas nuevas, digamos, qué sé yo, organizaciones que se vuelven más ágiles y que requieren esa sincronía que vos señalas. No sé si hay algún tipo de relación entre esos elementos. Totalmente. Están totalmente sincronizados y hay una relación constante porque estamos hablando de las competencias que tienen que tener principales estas personas para llegar a esa automatización, ¿verdad? Entonces, esos procesos que nos ayudan a agilizar o automatizar nuestros procesos internos, ¿verdad? En las organizaciones, todo va de la mano, ¿verdad? Es como ese engranaje donde todo tiene que ir sincronizado para que dé un buen resultado. Y si no lo tenemos, de ahí hay, ¿verdad? Es como el reloj. Si la batería no está funcionando bien, los segundos se van a empezar a ir no al ritmo que debe ser y nos da una hora incorrecta. Seguimos con la capacidad de análisis, que esta es una habilidad bastante interesante, donde leo textual en la definición y es la capacidad para identificar y valorar situaciones y problemas y reflexionar sobre ellos de forma lógica y sistemática. ¿A qué se refiere con la capacidad para identificar? Muchas personas tienen una situación enfrente, ¿verdad? Y esto se ve mucho, digamos, como la imagen que está ahí de esta persona analizando datos y lo podemos ver muy fácil cuando estamos analizando información, pero no va solamente ahí, sino es en
todas las situaciones o problemas que se nos puedan enfrentar. Y es cuando, digamos, escuchamos a una persona que nos dice, usted está viendo solo el problema, está viendo el árbol específico, aléjese un poco y puede ver el bosque. Y esas son las capacidades de análisis, es cuando la persona puede ver todo el panorama completo, puede identificar todas esas variables que se están dando para resolver un problema en específico, de una forma lógica y una forma sistemática. Entonces, es interesante, ¿verdad? Nosotros evaluamos las competencias a través de pruebas, que eso nos permite la tecnología, y vemos cada vez más cómo esta competencia ha ido agarrando importancia en las mismas personas, porque ahora tenemos que tener esa capacidad de información, de analizar la información, perdón, en todos los aspectos, en toda la forma de ver todas las aristas del cubo para resolver un problema, para resolverlo de una forma lógica. Y si logramos tener una sistematización, pues se vuelve aún más sencillo el lograr solucionar problemas o situaciones específicas en nuestras organizaciones. Continúo con las otras dos, que es la apertura. Y apertura hablamos de esa capacidad de entender, de abrir la mente, la predisposición para adecuarse a situaciones nuevas o cambiantes, también se le llama adaptabilidad al cambio, para reaccionar de forma positiva y aceptar y entender o introducir nuevos puntos de vista. Creo que esta habilidad, después de la pandemia o durante la pandemia, nos tocó desarrollarla, ¿verdad? De una manera abrupta, ¿verdad? No teníamos pensado que nos iban a encerrar en nuestras casas y tuvimos que adaptarnos. Tuvimos que buscar formas nuevas de cómo hacer las compras en el súper, por ejemplo, de cómo interactuar en las reuniones de las empresas, cómo no perder la cultura organizacional, cómo no perder esas reuniones diarias, ¿verdad? De que nos vemos y no que estamos a través de una pantalla. O sea, todos esos cambios que el mismo mundo nos ha ido llevando, ahora que estamos hablando de la era 4.0, también que tenemos que adaptarnos con estas habilidades, con estas herramientas, de saber que estamos trabajando con robots, ¿verdad? Como parte de nuestro trabajo. Entonces, es como la foto que tengo ahí, no sé si la logran ver bien, ¿verdad? Es abrir nuestro conocimiento, abrir nuestras ideas, incluso hasta de romper paradigmas que hemos tenido en el transcurso del tiempo. Si no nos adaptamos, quedamos fuera, ¿verdad? Y por eso hablamos de la era de la evolución humana, ¿verdad? Si volvemos a ver hacia atrás, a siglos pasados, hemos evolucionado un montón. Pues eso pasa también en las organizaciones y con nuestras habilidades. Y esto va de la mano con el autoaprendizaje. Hay mucha información que está en nuestras manos y el autoaprendizaje es la habilidad que tenemos para adquirir nuevos conocimientos sin depender del instructor. Vean qué interesante, ¿verdad? Antes uno iba presencial a la universidad y le daban clases, ahora hay un montón de cursos virtuales, hay un montón de bibliotecas que tienen acceso de forma virtual a diferentes libros, a diferentes artículos, a diferente información que nos permita tener ese autoaprendizaje. ¿Y por qué esto es tan importante? Se preguntarán ustedes. Porque vamos en un mundo muy acelerado y las personas que no logran encontrar la forma de hacer las cosas o de aprender a hacer las cosas de nuevo, lamentablemente van a empezar a quedar rezagados. Entonces, esta va también de la mano con el tema de la apertura, porque entre más autoconocimiento tengamos, entre más aprendizaje, cosas nuevas, más fácil nos vamos a adaptar a las situaciones que se nos van presentando en el día a día o, ¿verdad? O en el mundo en general, para tener esos nuevos puntos de vista. Entonces, hay mucha información a dónde poder adquirirla, y si tenemos colaboradores en la que dicen, es que a mí no me mandan a capacitar en la empresa, es que conmigo no invierten,
Y a veces yo les respondo, bueno, pero es que todo está en el internet, ¿verdad? Si quieres aprender cómo hacer un Power BI, hay un montón de tutoriales gratuitos, incluso, que te permiten poder conocer o poder saber cómo se maneja el tema del Excel, el tema, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Julio, ibas a comentar algo, ¿hay alguna pregunta por ahí antes de seguir? Sí, ese, sí, eso es, en cuanto a la apertura, no sé si, digamos, se trata también de esa capacidad de uno tomar esas decisiones para ir hacia adelante. Es decir, eso es lo que señalabas vos, digamos, no esperar que necesito que me den este proceso de capacitación, si realmente, digamos, ahora con tantas herramientas tecnológicas y con tanta evolución relacionada con contenidos gratuitos y abiertos al todo público y que podemos aprovechar eso. Entonces, lo que quería decirte era si esa apertura, además, dentro de este tema, hacia ese proceso de conocer nuevos temas, de formarme con este tema de autoaprendizaje, también tiene que ver bueno, okay, ¿cómo hago yo o qué disposición tengo yo en plantear soluciones a problemas que hay en la organización? No sé si eso está dentro de esta parte de esa apertura o tiene que ver tal vez con otra habilidad. Está incluida en el tema de la apertura porque si hay una situación específica y yo puedo aportar un nuevo conocimiento para cambiar ese nuevo punto de vista de los demás, está aquí. ¿Verdad? Si simplemente nos cerramos a decir que el cuadro siempre hay que pintarlo amarillo y no buscamos otros colores para el cuadro, por ejemplo, es difícil que puedas introducir cosas nuevas. Es difícil que puedas innovar en las organizaciones, ¿verdad? Hay que ponerse ahorita muy creativo en el tema de retención del personal, por ejemplo, que eso es otro tema, pero para hacer este ejemplo a lo que estás diciendo. Si en las organizaciones no tienen ese autoaprendizaje, ¿qué están haciendo otras empresas? ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo, incluso en otros países, para poder aprender cosas nuevas y tener la apertura de decir, voy a cambiar la forma de hacer las cosas en mi organización, no va a haber cambio. Entonces, bien, entonces es un proceso también que involucra liderazgo, es decir, puede haber voluntad de las personas, pero si no se ha propiciado que esa cultura esté acostumbrada, digamos, a esos procesos, entonces ahí es como ese obstáculo, ¿verdad? Lo que está señalando también. Sí, exacto. Y eso también va muy de la mano, Julio, de esta competencia que estoy poniendo ahorita en pantalla, que es la inteligencia emocional laboral, ¿verdad? Que es cómo le pongo corazón a mis pensamientos. Que es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Y ahorita termino de leer la definición. ¿Por qué? Porque si el líder de la organización no tiene presentes estas competencias, que le va a exigir a los colaboradores que las tengan, no va a tener esa inteligencia emocional de recibir de forma oportuna, hey jefe, vengo a darle una idea. Verás que es que escuché en la empresa donde trabaja mi primo que hacen tal y tal actividad para, no sé, para el 15 de septiembre. ¿No le parece que podríamos hacer algo nuevo? Si el jefe no tiene esa inteligencia emocional laboral de decir, voy a escuchar de forma empática, voy a ver qué idea tiene, no lo va a lograr, ¿verdad? Porque va de la mano el tener esa apertura como liderazgo, de poder decir, no soy el que lo sabe todo, soy el que dirige este grupo de trabajo, soy la persona que está con la mayor responsabilidad porque tiene que rendir cuentas del equipo, pero no es el que tiene toda la información. ¿Verdad? Entonces, leyendo textualmente la definición de inteligencia emocional que les coloco acá, es la habilidad para ascender o generar sentimientos que faciliten el pensamiento.
la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones proponiendo un crecimiento emocional e intelectual. Se los traduzco. Nosotros como personas somos seres emocionales, ¿verdad? Tenemos sentimientos, tenemos emociones y es la capacidad de yo percibir la emoción del otro, de procesarla y de responder con la emoción correcta. Se oye muy sencillo, pero en la práctica no es tan fácil. ¿Por qué? Porque va a depender del entorno, va a depender del estado en el que me encuentre hoy, va a depender de la emoción de la otra persona y es ahí cuando vemos ejemplos en una discusión de un tema, ¿verdad? No sé, están poniéndose de acuerdo de cómo lograr aumentar las ventas en organización y sabemos que vamos con un 20% por debajo de la meta. Entonces está el gerente de comercial diciéndole al equipo de ventas, vean, ustedes no están logrando las metas, vamos a cambiar la estrategia, revisemos el plan de trabajo, qué están haciendo, qué no están haciendo, contemos toda la información y probablemente visualicemos a ese gerente estresado porque ya el gerente general le dijo, necesito resultados el próximo mes. Entonces, si nos devolvemos a la comunicación asertiva que vimos hace unas firminas atrás, si él no transmite, si él no controla esa emoción de estrés o de frustración, y no transmite el mensaje de una forma correcta, ese equipo de trabajo de vendedores puede sentirlo, me están regañando feo, me están hablando mal, y me voy a sentir emocionalmente afectado. Entonces vean cómo las otras competencias vienen a ligar a esta última, si no estoy mal en la lista, de cómo manejamos esta información. Entonces, esta es la más importante o la base de todas, ¿verdad? Que tenemos que tener presente. Un cliente me decía, ve Adriana, no me interesa tanto los títulos. Me interesa que le hable bien al personal. Que sea inteligente emocionalmente, le dije yo. Me dice, sí, exacto. Que sepa transmitir positivismo, que sepa transmitir un liderazgo sano. Eso es inteligencia emocional. Y va de la mano con el tema de apertura mental, autoaprendizaje y comunicación asertiva que vimos hace un rato y la capacidad de análisis integrativo. Te veo con rostro, ah, bueno, es que no sé si todos ven tu pantalla, pero esta es una de las que más está trabajando hoy en día. Escuchamos mucho el tema de estar presente en el ahora, en términos como mindfulness, por ejemplo, en temas de meditación, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué creen que eso está pasando? Porque vivimos en un mundo muy acelerado, en un mundo en el que cumplimos diferentes roles en la sociedad, y si no aprendemos a canalizar esa energía y esas emociones, no vamos a hacer o no vamos a actuar de la manera correcta. Entonces, dice una publicación de Deloitte que los directivos confían más en ascender el talento necesario a través de la formación y de sus actuales plantillas, o sea, de su personal actual, un 43%, que a través de nuevas contrataciones. ¿Por qué? Porque el personal ya sabe cuáles competencias tiene presentes esa persona o no. El personal nuevo, podemos tener el test, podemos haberle hecho una entrevista, el assessment, todo el proceso de reclutamiento y selección apropiado, pero estas habilidades se ven en el momento de la ejecución, en el momento de la presión, en el momento donde hay que actuar y hay que actuar rápido. Entonces, vean qué interesante es que los directivos incluso dicen, ya yo sé cómo es Julio, ya yo sé cómo es Fabio, ya yo sé cómo es Jova Centeno. Prefiero desarrollarle esas habilidades o lo que le haga falta para poder ascenderlo al nuevo puesto que traer a Adriana Méndez nueva
que yo realmente no voy a conocer. Entonces, ahí es donde tenemos que conocer a nuestro equipo de trabajo, cuáles habilidades tenemos y rediseñar nuestros planes de capacitación, incluso, ¿verdad?, en identificar a dónde tenemos que desarrollar a nuestra gente, de acuerdo a las habilidades blandas de la era 4.0. Y eso era lo que les traía hoy, Julio. Gracias, Adriana. Y el hecho es que hay una, cada vez más, ¿verdad?, hay una mayor demanda de, hacia las empresas de más y mejores servicios. Y esto a su vez mete o agrega presión hacia adentro, ¿verdad? Es donde se debe encontrar el personal idóneo, digamos, a nivel de perfil de un puesto en particular, pero además de eso, que contengan o al menos tengan claro sobre este tipo de habilidades que los va a poder conectar mucho más a lo interno, es decir, a generar esa capacidad de resiliencia y ese trabajo colaborativo para a su vez cumplir los objetivos. Entonces, es interesante porque hay una mayor demanda, mayor presión hacia interno de las organizaciones y es ahí también donde se pueden dar esas oportunidades o incluso donde se dan ciertas fricciones. Acá tengo varias preguntas. Dice Joa Centeno, ¿qué pasa si uno tiene esas habilidades blandas pero no es contratado por no tener mucha experiencia o bien por la pregunta de él? Sí, la edad marca un punto importante en las organizaciones. Sin embargo, hay una nueva tendencia a tener un mayor equilibrio generacional. Mira, y esto puede ser otro tema ahí de hablar de generaciones y sus características por acá en expertos. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre las competencias, un equilibrio entre los requisitos indispensables para el puesto, porque ya, por ejemplo, este cliente que les decía, de ejemplo, de no importa tanto el título, si ya hay un grado específico, por ejemplo, de licenciatura, ya se sobreentiende que debería traer intrínsecas ciertas características, ¿verdad? Entonces ahí no le ponemos tanto atención al personal, sino ver cuál es la madurez que tiene la persona, cuál es la parte académica y cuáles son esas habilidades que tiene. Entonces se vuelve un triángulo muy interesante, ¿verdad? Que las organizaciones tienen que empezar a buscar el equilibrio. Y se buscaba hace un tiempo atrás, no tengo el año exacto, pero digamos, se buscaba mucho personal no joven, personal con nuevas tendencias por esta necesidad de tecnología, ¿verdad? Porque ya venían con ese chip incluido, en que son tecnológicos, de que las habilidades tecnológicas es más sencillo que las aprendan, o incluso van a traer aires frescos por la innovación y demás. Pero se han dado cuenta que las habilidades de pertenencia, por ejemplo, de responsabilidad, de compromiso, han variado un poco con respecto a personas de otro tipo de generaciones, ¿verdad? Personas mayores de 40, o sea, los 50 años. Entonces ya están buscando ese equilibrio para no solo ver habilidades o no solo ver edad. Gracias, Adriana. De hecho, bueno, muchas gracias a los comentarios de Fabio, Joa, Elizabeth, también Emanuel. Aquí tengo otras consultas que nos llegaron al chat del CIDE. Dice Karina Hernández, ¿cómo implementar procesos de cambio en culturas muy conservadoras y anticuadas? Claro, eso ya se va a un tema de clima, ¿verdad? No tanto la salida, sí, sino un tema de clima, pero no sé si deseas responder un poco sobre eso. El cambio empieza primeramente en los directores de las empresas o los gerentes de las empresas o dueños de las empresas. Si ahí no quieren hacer los cambios, difícilmente podamos hacer algo. Un cambio siempre tiene que ir ligado a un adecuado plan de sensibilización, de visualizar quiénes son esos líderes positivos que me pueden más bien facilitar ese cambio,
de identificar cuáles son los detractores para poderlos trabajar de forma independiente o individual. Y es toda una estrategia, es todo un tema aparte, ¿verdad? Pero sí es muy importante que el compromiso esté desde la cabeza para que esa planificación venga de forma correcta y se pueda sensibilizar al personal de una forma adecuada, porque cuando cambiamos culturas o queremos modificar culturas, es un trabajo bastante retador que si se hace de la forma correcta con el experto adecuado, se logran muy buenos resultados. Gracias, Adriana. Dice Luis Hernández, ¿cómo me puedo formar y actualizarme en este tipo de habilidades? Bueno, primero que en el colegio ya por sí, para responderle a Luis también, constantemente estamos brindando procesos de actualización profesional, ¿verdad? Para que esté informado. Y no sé si quieres agregar algo, Adriana, en esta pregunta, Luis, sobre cómo formarse y actualizarse en este tipo de habilidades. Lo principal es autoconocernos, ¿verdad? Es autoevaluarnos para saber en qué nivel tengo yo mis competencias. Eso, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Y a partir de ahí, ver qué puedo fortalecer. Esto es un criterio muy personal, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos desarrollo al personal, siempre nos enfocamos en sus fortalezas. ¿Por qué? Porque es lo que es natamente evaluado o formado para actuar. ¿A qué me refiero? Si hay una persona que tiene la habilidad de hablar en público y no tiene la habilidad para escribir de una forma eficiente o de una forma clara, digamos, o que le fluya de forma natural, es mejor seguir fortaleciendo el que hable en público. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. ¿A qué me refiero? A que nos enfocamos en cuáles son las habilidades presentes y poderlas potenciar. Y no ver lo que haga falta. Lo que haga falta se complementa con otras personas y para eso el tema del trabajo en equipo. Sería algo así como trabajar sobre nuestras fortalezas y potenciarlas, ¿no? Exacto. Luego, Emanuel hace un comentario, dice, en lo personal, independientemente de la mentalidad, dice él, siempre que el cambio genere ahorro de dinero, llama la atención. Voy a leerlo otra vez. En lo personal, independientemente de la mentalidad, siempre que el cambio genere ahorro de dinero, llama la atención. Generalmente los cambios que van enfocados en ahorro tienen un poco más de posibilidad de ser aceptado. Interesante. Y dice Fiorella Lazop, gracias también, dice fortalece y tener claro, dice ella. Imagino que era a partir de lo que estaba mencionando ahora, anteriormente. Okay. No sé si antes ya de finalizar la transmisión querías agregar algún comentario o algo que nos quieras indicar. No, básicamente agradecer el espacio, ¿verdad? De estar esta noche por acá, a invitarlos a autoconocerse. Por ahí estaba la imagen de los datos nuestros como firma, por si tienen dudas o consultas, con todo gusto los podemos apoyar. Y bueno, a través del colegio, como muy bien decías, ya ustedes tienen ciertas capacitaciones que son bastante interesantes, que nos pueden ayudar a ampliar todo este conocimiento que hoy simplemente vinimos como a conversar un poquito ahí para que tener una idea general. Pero no, gracias por los comentarios y por el espacio, y me quedo a la disposición de ustedes para lo que les podamos servir. Muchas gracias, Adriana. De hecho, porque no apareció esta última imagen, voy a repetir los datos de contacto para aquellos que también deseen o alguna consulta o contactarla para algún tema en específico dentro de todo esto que hemos estado conversando. El número ya es 8931-8129, y la dirección electrónica adriana.mendez@ghintegral.com. Repito, adriana.mendez@ghintegral.com. Muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo, se estuvieron haciendo los comentarios, las consultas relacionadas con este tema. Nos vemos en el próximo programa sobre este mismo tema de las Power Skills para
para el tema de desarrollo empresarial enfocada en las empresas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una excelente noche. Bendiciones. Buenas noches.